Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos cordiales a todos los exiliados del mundo. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ya saben, mi nombre es DDR Morrissey. Y bienvenidos y bienvenidísimas a mi super canal. Y bueno, en otra entrega del PvP de Stormfall Saga of Survival, vamos a darle al capítulo número 11. Y bueno, este se va a titular, una parte del título va a ser una venganza que me hicieron a mi refugio. Bueno, intentaron entrar. Dejaré la imagen aquí arriba. Intentaron entrar, me dieron en tres paredes, tres empalizadas. Y bueno, creo que dos puertas no la puedo ver porque de todos modos voy a poner la imagen. Así bueno, que no estoy seguro si esta persona, le voy a dar aquí en blancos y le damos en venganza. No estoy seguro si esta persona que dice Kazudaki fue la persona anterior a la que raideé de los videos pasados. Entonces bueno, pues todavía como que quiso vengarse, pero al final de cuentas pues no lo logró. Entonces bueno, pues vamos a vengarnos. No he hecho esto porque realmente las personas a las que he atacado no se han querido vengar. De hecho, apenas ayer que estaba grabando el video de buscando objetos raros en Fortaleza del Cacique, me intentó raidear una persona, pero realmente tampoco hizo nada, ni me destruyó ninguna pared, absolutamente nada. Entonces me desapareció y luego apareció este. Entonces creo que una vez que alguien te intenta raidear, esto sí totalmente no lo sé, si alguien te intenta raidear, te va a poner los objetivos, se refrescará en 49 minutos. Te da un tiempo todavía, un tiempo límite para atacarlo o vengarte totalmente. Entonces, bueno, pues tengo mis ataques en ceros. Y bueno, pues vamos para allá. No sé si estoy muy seguro que fue el exiliado que tenía los quebrantahuesos en el directo. Creo que era él. Pero no deja. Ah, ya va para allá. Se quedó como lagueado un poquito el juego, un poco trabado. No sé si ese es el que tenía las defensas de los quebrantahuesos. Pues si es así, pues ya lo van a ver ahora sí totalmente bien y en directo. No, creo que no sé si era él o era otra persona. Pero ya trató. Ah, sí, de hecho hay quebrantahuesos, hay lobos. Entonces, bueno, pues vamos a darle. De hecho, ahí ya me está persiguiendo el exiliado. Ahí ya me está persiguiendo, no sé si lo alcancen a ver. Porque como tiene las paredes abiertas. Pero bueno, pues yo corro más rápido. Ya está como mejoró su refugio. O sea, sí le está metiendo sí le está metiendo algo de trabajo. Porque hasta salió con su guadaña y todo, ¿eh? No sé si era ese. La verdad desconozco y de todos modos, pues ya lo intentaste y ya estamos aquí. Y vamos a darle. Pues ahí, de hecho, ya escuché el quebrantahuesos. Traje el bastón del elemental. Usualmente ya no lo utilizo en PvP porque pues no me había tocado nadie bueno, pero ahora sí ya hasta ahí se ve. Ah, ya está el quebrantahuesos. Ahora sí por este motivo pues ya me traigo mi ay, de hecho ahí está, pero como que se está como trabando. Me quedé como trabado entre los baúles. Aquí hay varios baúles. Voy a tratar de sacar el quebrantahuesos. Igual es lo mismo, velocidad y ataque. Eso no cambia, ¿eh? No cambia absolutamente para nada. Así que las botas, ya saben, siguen siendo esenciales para el juego. Para poder moverte. Para correr sobre todo. Y que tengas buena oportunidad de desplazarte, de atacar. De hecho ya nada más le queda un ataque del bastón del mago. De una vez lo terminamos. A ver si no me ve antes. ¿Qué pasa? ¡Ah! Se me pone el... se me pone el maldito menú de la bolsa. No sé por qué. ¿Y aún así dará medallas de facción? Pues no. Pero da las cosas esenciales que da un quebrantahuesos. Así totalmente. Vamos a darle a su otro quebrantahuesos que anda por ahí. De hecho sí se ve que le está metiendo como... como inteligencia, ¿eh? Y de verdad, no sé si sea el que raideé, pero de hecho, su refugio no se parece, ¿eh? Se quedó trabado con sus propios baúles. ¿Le daré desde aquí? ¡Ah! Oh, ¡no, no, no, no! Porque de todos modos se me va a acabar la armadura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho, ya se quedó trabado. ¡Adiós! Pues ya quedó. De hecho, el pobre fue el que se quedó trabado. Tomen esas consideraciones para sus refugios, ¿eh? Totalmente tómenlas, porque si se van a quedar atrapados sus trampas, pues ¿qué caso tiene, no? ¿Qué caso tiene?
¿qué caso tiene tenerlos? Porque pues ahí como que, ¿qué pasa ahí? Ah, me pegué con una trampa de muelle, no las estoy viendo, no las estoy viendo. Ni siquiera las voy a destruir porque eso sí me da muchísima flojera. Y bueno, pues las botas todavía aguantan bastante, que se va, de hecho, las trampas de muelle se van totalmente con las botas y se van con los y se van con los pantalones o lo que traigas de pantalón. Pues creo que ya nada más tenía esos dos quebrantahuesitos y eso, pues ya prácticamente eso es todo del refugio, ¿eh? Totalmente. Pues la venganza ya se cumplió porque ya me deshice de todos. Y apenas si y me hizo algo de daño. Tiene buen nivel, así que no me vayan a decir que ataco puros niveles pequeños y que quién sabe qué. Y ahora sí, con toda seguridad y firmeza, me voy a llevar. Yo creo que dejó acá como que los mejorcitos baúles, porque dejó ahí como varios escondiditos. No sé cuál sea de los mejorcitos. Realmente a mí eso ya no me importa, porque sí siento como feo de estar robando cosas que te pudieron haber costado trabajo. Pero también hay que entender que es un estilo de competencia. Así que bueno, pues ni modo. Me llevo este. Y me llevo, yo creo que este. Me llevo ese y el otro. Entonces bueno, esos me sirven. Ya que logré bajar el tiempo de... mira. No me había dado cuenta. El caballo ya tiene otro espacio para otro cofre. Aumentaron los espacios del caballo. ¿Eso ya estaba? ¿O estoy loco? Estoy loco. ¿Eso quiere decir que le caben otras bolsas? Y sí las tengo, ¿eh? Sí las tengo. Pues quién sabe, pero eso no estaba. Según yo no estaba ahí. Si alguien comenta algo así, pues quién sabe. Pero no puedes poner otro baúl. Ya ese ya te lo quedas. Entonces, bueno, pues ya quedó mi super venganza toda X. Y bueno, pues vámonos a otro super refugio. Tengo que ver cómo salir de aquí. Y eso que no le destruye ninguna pared, ¿eh? ¡Vámonos a otro refugio! Y bueno, pues ya concluí mi super venganza. Ahora sigue buscar otro refugio. Vamos a darle. Realmente... ¿Hay alguien? Ah, no, tiene bandera blanca, buen nivel, nivel 70. Tiene el nivel casi del refugio como el mío. Entonces, pues, como lo mencionaba, ya no es como cuestión mía. Y ahora sí, el primero que salga va a ser totalmente las miniseries de raideo. Va a ser totalmente el que salga primero, porque de verdad que es muy desgastante estar buscando estar buscando a quién atacar. Y bueno, pues ya no tengo a nadie de quien vengarme. Nada más me atacó esta personita. Y bueno, pues no fue tanto el ataque. Ahí encontré a alguien. Nivel 60. Dice aquí que no ha puesto cosas de nada de defensa. Pero desarrollo de refugio, pues sí. O sea que prácticamente tiene el refugio sin nada. Tiene muy buen nivel. Pues bueno, pues vamos a darle. Y si ya me regresa el ataque o utilizo a cierta venganza, ya estaría, obviamente contravengándome, si es que así se dice la palabra. Y bueno, pues no se ve que alrededor de ahí donde estaba este exiliado hay alguien. Es el primer refugio que me toca que no tiene ni siquiera un escudito, ni siquiera uno, pero desarrollo, pues, va bien. Ese desarrollo va también con paredes, era lo que iba a decir, que lleva algunas paredes y lleva también que tengas tus mesas de trabajo con un buen nivel, Y bueno, pues empezamos y tiene bordeado el lugar. Bordeado el lugar. De hecho, tuve que regresar al refugio para cambiarme de armamento. Ya nada más voy a utilizar el bastón y el pico de hierro de 2 estrellas. Y no sé por dónde empezarle a abrir sus paredes. Para, obviamente, como yo lo mismo lo he comentado, un saludo igual para Jesse, que siempre me da, me dice que bien, que tampoco me suela pasarme como de rosca de reyes. Que no me pase, que no sea tan pesadito para hacer los raideos. Y es que es mi intención, o sea, totalmente, a mí de qué me sirve destruirles el lugar. O sea, es más, si pudiera llegar y robarles el dichoso cofre, sería más que suficiente. De hecho, ahí tiene como unos 3, ahí se alcanzan a ver. Pero bueno, en otra cuestión, pues sí me gusta ver los refugios, me gusta ver las ideas, porque sí, ya de toda la miniserie,
No sé en qué capítulo vayamos, no me acuerdo qué dije, creo que el 10 o el 11. Bueno, sí vendría siendo el 10 porque el otro fue más que nada por el... Ah, no me ha visto la araña. Fue más que nada por el por el directo, totalmente. Entonces refiriéndome a eso totalmente, pues o sea, a mí no me sirve de nada y todo lo hago nada más como para ver los refugios. Ahí se escucha que hay otro enemigo. Pues hasta aquí termina más o menos esta parte de su refugio. Entonces no tiene como muchas cosas. El refugio realmente es pequeño. Puso la trampa de Moy ahí. Lo malo es que como apenas lo está comenzando, pues se le fueron algunas paredes y tiene varias paredes de junco. Entonces pues esas son fáciles de abrir totalmente. De hecho ya la abrí y tiene enemigos dentro de del refugio. Eso es bastante bueno, ¿eh? Es un lobo. Y una vez me lo llevo. Obviamente los enemigos sí me los tengo que quitar. Porque por obvios motivos no me van a dejar como hacer el raideo bien. ¡Oh! ¡23! Yo me estaba pasando de buena onda, pero ahora sí ya me hiciste enojar. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hace muchísimo daño! Con esa maldita espada pequeña. Y de hecho ni siquiera traigo como que gran cosa de armamento, ¿eh? Lo que sí me gusta llevarme son esas cosas. De repente los ocupo para usar el automático empinar. Y así llevarme algunas cosas. Se los recomiendo bastante que no desdeñen esas cositas. Ahí se alcanzó a ver que tiene un no muerto. Y que conste que les quede claro que nuestro querido enemigo tiene 60 de nivel. O sea que tiene muy buen nivel. Se supone, ¿no? Y bueno, creo que esto ya es todo. Ya esto es todo por parte de su refugio. Y bueno, pues yo creo que ya ahora sí ya estaría viendo qué cofres me llevo. De hecho, no tiene muchos. Tiene unos pegados a unas mesas. O sea, eso quiere decir que tal vez guarde certeramente lo que ocupa dentro de las mesas. O sea, digamos que si que la arcilla la guardó en el horno de fundición. Cosas de tela y piel en el telar. X, ¿no? Pues me voy a llevar este de una vez, espero que no me salgan puras piedras. esto entra en modo competitivo. Y como ven, nada más le abrí dos paredes y le eliminé a todos sus enemigos. O sea, no hice como que la gran cosa, Mira, a esto me refería, todo lo que ha de estar aquí ha de ser para el horno de fundición. Y realmente no tiene tantas, tantos cofres grandes, Aquí tiene otro al lado de una cama. Así que... malditas trampas. De hecho, hay una que está pegada a una trampa. Tal vez ese sea un buen cofre. ¿Quién sabe? Vamos a tomarlo. Igual, como lo defendió con una ballesta, tal vez sea bueno. Y bueno, pues ya terminamos este raideo. Vámonos al tercero y el último. El último de la noche, mis queridos amigos. Pues me salgo. Es más... Como pueden ver, hasta me quieren deshacer las botas, esas cosas. Y sobreviví, mis queridos exiliaditos. Pues vámonos a otro lugar. Y bueno, pues ya estoy buscando ahora hacia otro lado, otro refugio. Prácticamente ya lo encontré sin querer. Sin querer queriendo, nivel 66. No tiene nada de desarrollo igualmente, tiene tiene buen nivel. Tiene muy buen nivel, Y de hecho acabo de ver que se acaba de refrescar para hacer otro ataque. Así que voy a poder hacer 4 raideos en un solo video. ¡Woo! Entonces, bueno, pues vamos a darle a este nivel 66. Ya me está dando miedo. Ya llevo 2 de nivel, de muy buen nivel, 60 y ahora uno de 66. Y luego el pasado de 51. Ya tengo un poco de terror, Ya me estoy poniendo nervioso. No voy a hacer que en una de esas, sin querer, los dos me ataquen o los dos decidan atacarme. Bueno, es que una vez que alguien te ataca, te pone el escudo. Así que pues hay que aprovechar bien los raideos cuando se puede. ¡Demonios! ¿Qué es este lugar? ¿Qué son estas cosas? Ahora que cuando abres un refugio nuevo te aparece esto. Eso es nuevo, Nuevo, totalmente. Cuando yo entré en el juego, a mí no me aparecieron los barriles. Y es que eso también depende de una actualización, bueno, no tan reciente, pero sí reciente. Bueno, ¿qué puede ser reciente, no? Aquí tiene una edificación muy pequeñita.
Luego sigue este lugar. Totalmente. Ahí tiene varios cofres. De hecho, aquí sí se puede entrar. Voy a ponerme el caballo de una vez para seguir viendo los refugios. Bueno, el refugio más bien. Pues al parecer ni si... como que acaba de empezar. O quiere guardar los recursos del lugar. O no sé. Como que qué tiene en la cabeza esta persona. De hecho, ahí ya tiene el caballo. Está bien raro su refugio, ¿no? No sé ustedes qué piensen, déjamelo en la caja de comentarios. Hasta si es un amigo de ustedes, algo así como, ah, está en mi clan o algo así. Pues ahí me cuentan porque sí está medio raro, ¿eh? Raro, raro, raro. Pues nada más tiene eso y me imagino que el exiliado está dentro de la edificación. Así que para más fácil le rompemos una sola pared y pum, va a salir como loco. En efecto, oh, trae una masa de armas, ¿eh? Cuidado con el señor. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Demonios! Me voy a llevar esas cosas de una... Sí las puedo ocupar, es más, me voy a equipar de una vez esos pantaloncillos que resisten un poquito. Lo que quiero son los guantes. Todo este armamento que tengo, a excepción de las botas y del casco, realmente son algo extra. Yo estoy ocupando puras armaduras casi, casi destruidas. ¡Uy! Oh, aquí tiene lo bueno, ¿eh? Espero que esto sea lo bueno. Porque tiene tres arcas, ¿eh? Arcas, no son arcones, son arcas. Pues bueno, pues eso es todo lo del refugio. Tiene unos cofres de los invisibles. Recuerden que esos son baúles pequeños. Así que bueno, pues si se los quieren llevar, están totalmente en su onda, en su derecho. Pero qué miedo que me vayan a atacar estos amigos. Y acá pues tiene puros normales, pequeños y y grandes. Yo voy a echar suerte con las arcas. Al fin tiene buen nivel, pues ya esperamos que... A ver qué hace si me asalta. Vamos a tomar una fotito desde ahí. Para la miniatura del video. No había visto tantas arcas juntas. De una vez me las llevo. Voy a tomar ese. Vamos a echárselo allá al caballiño. Y me llevo este. Y bueno, pues eso fue todo. No tiene ni siquiera trampas. Ni una tenía. O sea, se ve que le está echando flojera. Pero es que se me hace bien raro. ¿Por qué estos exiliados me dan miedo? ¿Son hackers o qué? ¿O no juegan? ¿O no sé qué tenían en la cabeza cuando hicieron esto, eh? Está bien raro. Raro, raro. Bueno, pues vámonos al último refugio, al cuarto. Y bueno, pues vamos a seguir buscando. Ya estuve a la tarea con tal de cortar el video de buscar otro, pero ya no encuentro. Aquí hay varios, hay varias como vecindades dentro de... Ah, ya encontré a alguien. Había como varios... ¡Oh! Este se ve que está medio loco, ¿eh? Tiene ahí un signo de admiración. Pero no sé si eso sea como parte del juego. O no sé. Y bueno, quiero decir totalmente que ya me estoy yendo con el temor de que me asalten. Pero bueno, al final de cuentas para eso es el juego. Yo sé que te va a costar mucho trabajo obtener todos tus materiales, obtener tus armaduras y todo eso. Pero si tú estás abriendo el PvP es porque te quieres arriesgar. Es un ganar-ganar y perder-perder. Entonces pues realmente no hay garantía de nada. Así se inventó. No sé si así se quede, pero bueno, vamos a seguirle dando. Y este es el último. Y tiene nivel 58, así que tiene buen nivel. Defensa, pues se ve que sí le ha invertido algo de tiempo. Y en desarrollo también, así que vamos a darle al señor Carlo Diablo. Y había otro refugio por ahí, ¿eh? Ahí decía Vexi. Pero ya no alcancé a ver el nivel porque se supone que ya está cargando porque va para allá el exiliado. Entonces, bueno, pues salió ese y si no, pues yo hubiera encontrado el otro. De verdad he estado buscando a refugios buenos. Realmente, pues mi ley va a ser esa. Si voy a continuar con la serie de los raideos, va a ser raidear los primeros refugios que vea. Entonces, bueno, pues ya estamos en el otro refugio. Se ve que tiene aquí como sus entradas. Se ve bastante chulo. Se ve como una muralla china. Y como que se ve que tiene como unas torres de vigilancia, por así decirlo. Bueno, pues esto es lo que tiene como bordeado. ¡Oh, me voy a picar! ¡Oh! Me estoy picando con la empalizada.
¿Qué estaba diciendo? Ya no me acuerdo. Pues tiene ya todo bordeado de paredes de madera. Eso quiere decir que sí le ha estado invirtiendo algo de tiempo. De hecho, aquí ya tiene paredes de arcilla. Acá también. Acá también paredes de arcilla. Y ya lo demás, pues, ya paredes de madera. Ah, no, pared de arcilla. Mucha pared de arcilla, pero todo bordeado a base de pared de arcilla. Por temas de que luego no me acomodo por dónde atacar o cómo ver, yo voy a abrirle la pared desde aquí. Para que el personaje tenga una mejor visión. Porque si luego desde arriba no me acomodo. Y bueno, ¿qué creen que tenga en esos cuartitos? Quién sabe, la verdad, ¿eh? Pero bueno, por algo los puso. Aquí se ve que va dividiendo, como va seccionando el refugio, como por áreas, por así decirlo. Pero bueno, aquí ya le está como, bueno, ahí le está como teniendo su trabajo. Ahí le abrimos otra paredcita. Y acá tampoco tiene nada. Al parecer tiene como un tipo centro del refugio, que es esto, es esta parte. De hecho, aquí todo es pared de arcilla. Ah, no, pared de junco, ahí todavía dice junco. A eso me refería con que luego no lo veo. Pero no me quiero ir como con la finta. Trató de hacer varias paredes como paredes, trampa. O sea, como para disuadirme o disuadir al que lo vaya a atacar. Entonces yo creo que lo bueno aquí está en las paredes de madera. Pero bueno, para mí no hay ningún problema. Yo puedo abrirle el lugar sin ningún problema con dicho martillo. Y sí, tiene seccionadas las cosas como por cuadritos. Bastante buena idea, muy muy buena idea. Esto me va a llevar algo de tiempo como para seguir viendo. Y la verdad no quiero destruirle más. Hasta siento como raro. Así que yo creo que voy a entrar como por aquí. Lo vamos a abrir aquí, porque ya eso es como el centro del refugio. Luego lo abrimos acá. Lo lamento, mi querido amigo nivel, quién sabe que ya no vi tu nombre, pero me estás poniendo la cosa difícil, tipo laberinto. Y eso me está gustando bastante. Me llama mucho la atención lo que hiciste, ¿eh? Ya mensaje directo para ti. Y bueno, pero ni modo. O sea, todavía te dan hasta una hora para que hagas lo que quieras en el refugio. Ahí está. Ya logré entrar a una parte de, pues, este cuadrote. ¡Ah! ¡Oh! Me casi me pego por una trampa de muelle que anda por ahí. Es este cuadrototote. Aquí tiene otro cuartito. Le abrimos la pared. Ahí tiene sus telares, todo el show. Uy, tú me puedes estar pegando con esas cosas y yo como si nada, Bastante bueno el refugio, me llama la atención. Tiene paredes de madera, aquí tiene una mesa. La trampa de muelle que estaba diciendo que me está pegando. Podemos, yo creo que abrir desde acá. A ver, vamos a ver aquí. Uy, y aparte mi martillo tiene demasiada durabilidad, así que no te preocupes. Ni siquiera he llegado a la parte donde está el exiliado. Bueno, el bot, por así decirlo. Está bien raro este refugio, Muy, muy raro, bastante chulo, Chulada de refugio. No me ha tocado algo así desde... Ah, espérate, no quería pegarle eso. Ah, ya aquí tengo como un error del juego. Ah, yo creo que ahí solo había que acomodar bien al personaje. Tal vez este refugio sí pueda conmigo, totalmente. A ver, ahí está el exiliado, ¿ya va a salir? ¿No? No, pero ya le abrí la otra parte del refugio. Y aquí tiene un forrazo de cofres. Porque siempre me trabo, no sé. Pero si ven, ya esta parte ya es así como que... Él tiene como una especie de andador. O sea, usa pasillos en su refugio y por allá se va como movilizando. Pero no escucho dónde está el exiliado, dónde se quedó. El bot, ese es el que me intriga. ¿Dónde estás, bot? Otra vez pasando por ahí. Yo creo que entonces, para llegar a la otra parte, voy a meterme por aquí. Y le voy a abrir esta pared porque acá tiene otra parte, otro cuarto. Otros cuartos. Aquí a esto me refería. Pero vean, es como un andador, o sea, no hay más. Y aparte yo creo que tiene puerta por puerta y así la subió de nivel. De hecho hasta lo dividió con la empalizada. Entonces no sé si rompiéndole un andador,
rompiéndole un andador yo vaya a poder entrar así bien al lugar. Porque de hecho aquí todavía hay como una especie de cuadrado más grande. Pero no sé si funciona. Ah, ya vi para dónde es. Tal vez sea por acá. Hay que destruirle esto. No sé si realmente puso tanta puerta, pero creo que sí, ¿eh? Creo que el camino está bordeado por puertas. Puertas tal cuales. Ah, no. No, 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 no. Pues sí, o sea, sí es así lo que dije. Pero no es tan así. Ah, pero no puedo seleccionar otra cosa. No sé por qué no me deja. Ahí está. Y aparte la selecciono y no me deja. A ver, así. No sé por qué hice eso. Está bastante pesadito, ¿no? Bueno, acá tiene, como lo estaba diciendo, tiene más cosas. Tiene otro cuarto, yo digo que es por acá, pero no me deja abrirlo. Yo creo que por aquí. Vamos a abrírselo. Yo creo que aquí está el exiliado. Tiene otra puerta, tiene como paredes, paredes fantasma, no sé cómo llamarlas. Como paredes, como cazabobos. Ah, ya vi al exiliado, ya se delató y sí está aquí. Sí está aquí, pero aquí hay otro cuarto. Tiene un buen de cuartos. Demasiados cuartitos, ¿eh? Me vuelves loco, querido exiliado. Me vuelves loco. ¿Tendrá algo más por acá? En efecto, otro pasillo. Y de hecho, acá es donde está el exiliado. Vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo exiliado en su propio refugio. Vamos a abrirle de una vez la pared. Pero se ve que le invirtió, que le ha estado invirtiendo tiempo, ¿eh? Así de meterle mucha madera. ¡Oh! Espérate, espérate. Soy tu amigo. Oh, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Pues de una vez ya me llevo sus cositas. Y bueno, acá tiene más cosas. O sea, en efecto, como dividió las cosas cuarto por cuarto, eso quiere decir que tiene guardadas las cosas en todos los lugares. Aquí tiene el relicario. Pero, ¿como para qué? Esa cosa ni sirve aún. Pero pues hasta aquí, en esta parte, está siguiendo el mapa de Gildroyd para hacer su propio refugio. Él ha de seguir a Gildroyd, el otro amigo que hace videos pero en inglés. Este tipo de mapas, bueno, de plano, por así decirlo, es de él. Es de él, él lo inventó. Bueno, si le quieren dar el mérito, pues él dio la idea. Acá pues estoy seguro que no tiene nada. Como lo comenté, utiliza como paredes fantasma bordeadas por junco, como para que te hartes o te fastidies de estar abriendo tanta pared. De hecho sí, o sea, hasta puso la cama ahí. Ahí puede ser que tenga un buen cofre. En este cuartito, en estos cuartitos también. Vamos a verlo. De hecho nada más es el 6x2 de lo que tiene. Ah, en efecto, es un 6x2, 1, 2, 1, 2, 3, son 6 cuadros. Sí, 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 totalmente. Él sí se la sabe para hacer un buen refugio. Me traje estos calditos. Ahí está, para que se anime mi querido personajito. Y bueno, pues prácticamente ese es todo el refugio. Véanlo, utiliza como andadores. Si algo le sirve, no sé si tomar esta mejor fotito. Hay muchísimos cofres, yo creo que me voy con esta para la miniatura del video. Tiene demasiados cofres, muchísimos. Y ya lo demás totalmente son andadores. De hecho aquí tiene otro cuadrito. No sé si sea buena idea abrírselo. Tiene cosas de junco, pues no creo que tenga nada, ¿eh? ¡Oh! Tiene más cofres. Este Menki Show, ¿eh? Sí, sí se la sabe, ¿eh? Hay que darle el mérito. El mejor raideo que he hecho en toda mi vida es este. Me encantó su refugio. La idea que tiene va muy bien. A pesar de que no tiene tantas cosas, por ejemplo, como yo, que tengo un despapalle total, por no decir una grosería, una mala palabra aquí en México. Y tal me falta el otro lugar, pero ya se ve que ya no tiene nada. Entonces, él está constituido, dividido su plano por cuatro cuartos. Cuatro cuartos como tipo mini refugios, en los que, digamos, guarda cosas. De hecho, acá tiene también cofres. Tiene cofres ahí donde está la cama.
Vamos a abrirle una pared de esas. Yo creo que la puerta. Porque pues ahí qué puede poner para defender. Si aquí tiene las mejores cosas, yo creo que tiene muy buena idea. Yo siempre me voy con cosas que están al lado de la cama. No sé por qué me da mucha confianza que muchos hacen la tontería de poner las mejores cosas al lado de la cama. Así que yo creo que me llevaré este cofre que ni estoy viendo qué es. Y este. Me llevaré. Ah, ya me estoy llevando. Quería comentar eso. Me estoy llevando puro grande. Porque como me di cuenta que la mesa de cerrajero ya totalmente reduce el tiempo de... Ya a nivel 10 ya reduce el tiempo de abrir el cofre, así que te da tiempo de abrir todos los cofres al mismo tiempo, dado que tengan más de un día de tipo de apertura. Digamos, este me lleva 8 horas a abrirlo y tiene un día. ¿Qué diferencia tienen contra 8 horas de 24? Réstenle 24 menos 8, son 16 horas, ¿no? Entonces tiene una diferencia de 16 horas para que sigas abriendo los demás. Eso está súper ultra mega bien. Y bueno, pues prácticamente eso es todo el video. Ya saben, le quiero mandar un saludo cordial a todos los que hacemos a los Reyes Gatos. Ahí estamos dándole, de verdad. Bueno, si tú quieres entrar a los Reyes Gatos, manda tu solicitud. La verificaremos y obviamente pues estaremos diciéndole adiós a las personas que no trabajen en mi clan. Yo suelo pedir que sean activos, no que hagas tantos puntos, ¿no? Que si hagas el mínimo, pero pido totalmente que seas activo. Así que si eres activo y sigues jugando el juego como si mañana fueran a meter la actualización, eres totalmente bienvenido. Eres de los míos, de los que no se desesperan. Y bueno, pues eso es totalmente lo que quería decir. Ya sabes, puedes encontrar el tarjetón del canal de Juanjo aquí arriba para que veas otro tipo de survivals. Él también sube de Stormfall, también lo juega. Ahorita está jugando Dawn of Zombies entre Last Day y ha estado subiendo survivals nuevos que se vienen en camino. Bastante buenos, bastante chulos, buenas ideas. Y ya sabes, quería comentarte que aquí abajo dejo los enlaces para los grupos de WhatsApp. Tengo un enlace para un grupo de WhatsApp totalmente global, donde puedes entrar para cotorrearla con otra gente que no esté en mi clan. Y tengo uno totalmente para mi clan. Este es totalmente exclusivo para el clan. Y te recomiendo que entres una vez que ya estés en el clan. Esto todo es totalmente opcional y nada es obligatorio. Y bueno, si te gustó el video, no olvides compartirlo con un amigo, darle like y suscribirse. Suscríbete totalmente, eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos de Stormfall. Y también continuando con las miniseries de lo que sea. Te sugiero que actives la campanita de los deseos para que puedas ver cada vez que subo un video. Actualmente me encuentro subiendo por lo menos un video de Stormfall diario, si es que te gusta tanto Stormfall como a mí. Si no te gustó el video, también es válido que le pongas manita abajo. Solo déjame un comentario de por qué no te gustó y algún tipo de retroalimentación. Entonces eso sería todo. Un saludo cordial a todos mis amiguitos, todos los que andamos por ahí. Hay mucha gente ayudando, hay mucha gente que responde cualquiera de tus dudas. Y si te quedó alguna duda de preguntas extraordinarias, preguntas frecuentes, sabes que puedes ver toda mi lista de reproducción del juego de Stormfall. Nos vemos en la próxima, mis queridos reyes y reinas gatunas. Hasta luego, papitos.